Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te olvidaré. Volviendo a tu pasado acordarás de mí, los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie suele acompañarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Y el cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana se asoma por la ventana como cuando estabas tú. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no dormía, al verme solo el otro día también me dejó. Y estás en todas partes, pedazo de mi vida, una ilusión querida que nunca olvidaré. Oígame. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Venga, venga para acá. Para los amantes del tango, venga para acá. Únese a nosotros, Jaime. Óigame, pero mira que ha habido cultores del tango en nuestro país y en todos los países. Es que es un ritmo lindo, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Muy bienvenido. Gracias. Bienvenido al programa y muy bonita la interpretación. Gracias. Siempre se ha dedicado al tango. Me encantan los tangos, sí. Pero es lo que siempre ha cantado, sí. Tango, canta sus boleros. No, yo también canto de todo, pero el tango es mi goma. Es que el tango tiene como un mensaje el que más y el que menos lo ha vivido, ¿verdad? Sale de adentro del corazón. Sí. Usted se pone a analizar la letra de los tangos. Es toda una belleza. Tiene un mensaje de aunque uno no quiera, dice, caramba, eso se lo he dicho yo a fulana, a fulano, esto lo viví en tal momento. Y después la melodía es tan cadenciosa que deja mucho decir al cantante. ¿De dónde es Jaime? Jaime Ramírez. Yo colombiano. De Colombia, óigame, aquí tenemos un camarógrafo colombiano también. Mira qué contento se puso. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Medellín, óigame, es paisa, ¿no? Paisita. Independientemente de eso, en Colombia hay intérpretes colombianos como había en Cuba, que eran cubanos, ajá, y cantaban el tango, que usted tenía que decirle, no, él no es argentino. No es argentino. ¿Usted en Colombia se cultiva el tango también? Sí, también. ¿Qué cosa linda esa? Es una familia musical, porque sí. No sé si anterior a usted había músicos también, pero sí sé que sí. Posterior... No. Lo bonito es eso, que prácticamente yo he soñado con este momento, con esta gracia de poder cantar ante el público. Uh-huh. Mi ambición es la televisión, la radio. Uh-huh. Porque tuvimos una emisora que se llamaba La Voz del Triunfo. Uh-huh. Se llamó así porque tuvimos un problema con el gobierno, mi hermano fue y ganó el pleito, y entonces pensamos, ¿qué nombre le pone? Ah, pues como triunfamos, pues pongamos La Voz del Triunfo. Pues mira, pues buena idea, porque buen nombre. Pero estaba preguntando anteriormente, ¿viene de una familia de músicos usted? Sí. ¿Y tiene una hija también? Sí, hay que ajá. Sí, más adelante la vamos a presentar porque ella tiene también un trío musical, sí, entendido. Cómo no, sí, cómo. Pero hoy es para usted, la presentación es para usted, para gracias, papá. Gracias. Bueno. Qué bonito ver una persona que le guste este tipo de música con el amor que usted lo dice. Yo creía que no, que solamente eso le tocaba al que era oriundo de cada país. El tango llega hasta el alma. Sí. ¿Y usted toca con instrumentos, acompaña la guitarra? Yo toco la guitarra, sí. Ajá. Qué bien. Él pues nos contactó la hija de él hace unas semanas y quisimos presentarlo porque de verdad que es un orgullo de una persona como él, que cultivando el tango y con ese amor. Con ese gusto. Para mí
El tango es lo más romántico, lo más... son pedazos del alma que salen. Es que la persona dice que el tango es triste. Sí. Yo no creo en sí que el tango sea triste. No, el tango, lo que de verdad, con melodía, dice muchos momentos de la vida de todos los seres humanos. Es como yo tiene que ver con el pasado. Y aparte de eso, el ritmo del tango es se pega mucho al oído. Mucho. Vamos a ver, nosotros tenemos entre nuestros patrocinadores a Los Años Locos, que es un lugar argentino. A ver si alguno de estos lugarcitos pues se embulla y lo presenta algún día, porque sería lindo oírlo cantar. ¿Le gustaría cantar así en público? Sí, claro que sí, a mí me encanta eso. No, si vino, él le estaba dando a todo el mundo, él le da una audición. Así. Él canta con música, sin música, en el lobby, en el parqueo. Le encanta cantar, ¿verdad? Bueno, es que para esto se nace, para este tipo de trabajo que hacemos nosotros, para esto de que... Yo tengo, por ejemplo, una parodia que le hice a una canción. Uh-huh. Era una muchacha muy bonita, de ojos verdes, y entonces, pues, un día me dijo, Jaime, no vengas mañana. Y dije yo, bueno, qué raro está esto, si yo no le estaba preguntando. Entonces me fui para Cisneros y el otro día se baja del camión y va pasando por el lado mío, muy pinchadita con este caminadito. No se vaya muy lejos. Cuidado, no se me vaya que se me va la luz. Y entonces yo detrás. Ah, usted también. No se vaya muy lejos. No se vaya muy lejos. Quédese para aquí y mire para atrás. Que se nos va de luz. Entonces llega y se mete a un almacén y empiezan a cerrar puertas. Uh-huh. Y van cerrando puertas y van cerrando puertas. Deje eso, que es el micrófono, si no, no lo oye. No. Ajá. Bueno, que van cerrando las puertas y entonces yo, para no dejarlos gozar, porque me propuse que era que se enterró con él, entonces empecé a tocar todas las puertas. Uh-huh. Entonces de pronto dije, pues yo soy bobo también, cogí y tiré la piedra esa y entonces le canté esta canción. Ajá. Uy. Un pedacito y con eso nos vamos. Bueno. Aquí. Recuerdo aquella tarde que vi tus ojos verdes, dos lagos parecían llenos de puro amor, y como todo hombre pensé que lograría ser dueño de tu vida, ser dueño de tu amor. Alimentando entonces el fuego de tu vida, logré que me quisieras con un mentido amor, que eras falsa y coqueta, la gente me advertía, mas yo no hacía caso de aquel dicho hablador. Te quiero, me decías en noches de luna, cuando te besaba los labios con amor, mas todo era falsía, el dicho era cierto, mujer, me engañaste, hoy no pidas perdón. ¡Qué bien! Esa letra es mía. Esa letra es suya. Bueno, pues con esto ya terminamos este segmento, pero continúen con nosotros que tenemos una información muy importante. Muy importante. Para las personas que necesiten trabajo. Muchas y además, gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno. Ya.